somos un ganado, que te tienes que registrar como acta de nacimiento y tal, es para controlarte, es porque ya te tienen bajo un yugo y bajo un sistema en el cual tienes que pertenecer a este sistema, ¿no? Yo no lo había planteado así, pero claro, creces con eso y se te hace normal. Gracias a esta pandemia, hemos despertado muchas personas. Yo llevo, te digo, 5 años en cuarentena porque me empecé a aislar del mundo, porque entendí que no era una forma de vida sostenible, ¿no? En la forma en la que estábamos consumiendo, en la forma en la que estábamos viviendo, en la forma en la que nos estábamos deshumanizando. De hecho, mi último libro va de esto, justamente, se llama La Voz del Silencio. Y cabe mencionar que también hay como cierta fragmentación y separación de la humanidad, ¿no? O sea, unos sí creen, otros no creen, ya no saben ni qué creer, ¿no?